Bueno, muy buenos días, ¿eh? Acá estamos en Torquín, en la ciudad cabecera, por supuesto. La noticia del día es que empezó a llover y eso es buenísimo. Y la segunda noticia del día es que estamos en el despacho del intendente Sergio Bordoni, ¿eh? Abrimos el plano, mirá, ahí estamos, el despacho, y acá lo tenemos al intendente que nos recibe muy amablemente para se nos viene la noche. Sergio, buen día, muchas gracias por recibirnos, Buen ¿eh? día, Carlito, ¿cómo te va? Bueno, bien, con muchísimos temas. Para charlar con vos, en principio estuviste en la capital de la provincia, en La Así es. Plata, reunido con el ministro Catopodis. Contanos un poquito qué temas tocaron, qué se Claro. puede. El tema puntual del ministro de Infraestructura es la continuación de la pileta climatizada de Sierra La Ventana. Que es Delfín 2022, donde había que hacer una adenda y para cambiar la obra que se iba a hacer, por los costos, obviamente. Así que, bueno, tomó nota el ministro para liberar esos fondos. Igual, de todas maneras, nosotros fuimos avanzando porque el dinero de los 54 millones no va a alcanzar y nosotros ya hemos comprado la que es la calefacción y climatización de agua, y se está confeccionando unos proveedores de Córdoba. Todo lo que es la lona, el recubrimiento de la Bien. lona nueva de la pileta. Y después va a quedar todo lo que es la parte que seguramente se va a hacer con esos 54 millones de pesos, lo que es sanitario, que hay que hacer todo sanitario y vestuario nuevo en la pileta, que lo que tenía era muy obsoleto y queremos mejorarlo para que tengan mejor comodidad las personas que vayan a usar las Por supuesto, instalaciones. por supuesto. Y también fuimos por la adenda de la planta de GLP, que cuando se licitó era Eso es una Villa Ventana. en Villa Ventana, que era una licitación por 60 millones de pesos. El primer importe que se licita fue por 88, y después una redeterminación, porque eso no es Delfín, sino que es una obra que gestionamos con el gobernador Axel Kicillof, y la llevaron a 100, Baxa la llevó por una redeterminación de precios a 115 millones de pesos. Nos financian de provincia 112 y el resto lo ponemos nosotros. Y necesitamos que eso se haga la adenda rápido para poder, como están trabajando y ya hemos presentado distintos certificados que han ido pagando, hemos ido pagando, pero sobre una base de 60. Todavía falta que hagan la adenda del dinero que falta. Eso también tomó nota el ministro. Y bueno, después hablamos de distintas obras, como por ejemplo el agua de la gruta, que también depende del Ministerio de Infraestructura a través de la DIPAT. El día 22 estarían empezando a trabajar con la perforación definitiva y calculan que en una semana después del 22 estarían inyectando agua a la red para que muchos de los usuarios ya puedan tener agua corriente en la localidad de La Gruta. Bien. Así que es una obra importante donde los vecinos hace rato que la están pidiendo. Y bueno, hace un Y en el ratito marco, justamente, bueno, lo hablábamos fuera de aire hace un de ratito, la ¿no? sequía. En el marco de la sequía que tenemos, Como obra que se viene a hacer, es importante que claro, vengan con esta sequía, lógico, porque para ver encontrar realmente. agua va a ser mucho más difícil. Exactamente. Hoy hay dos pruebas de ensayo que seguramente a esa profundidad que hicieron, seguramente ahora van a tener que hacerla más profunda por la gran cantidad de sequía, bueno, la O sequía la que disminución de las reinante y napas, la ¿no? disminución de las Claro. napas. Lo que yo anoche comentaba en el programa Opiniones, en Villa Ventana, funcionando todas las bombas, no logramos llenar las cisternas, porque los pozos que hoy tienen en el sauce están dando mucho menos rendimiento de los que venían dando, Bien. funcionando las 24 horas. Exactamente. Así que esperemos que empiece a llover, como decía yo Esperemos. anoche. Sí. Hoy está cayendo una llovizna, por suerte, pero ojalá llueva, porque primero necesitamos recuperar napas de las distintas localidades de agua, y también necesitamos, como decía yo anoche en mi programa, que empiece a llover para empezar a arreglar los caminos rurales, ¿no? Que es Bueno, algo. ahí hay un tema también. Tenemos varios temas. Uno es el de viviendas. Hiciste gestiones también con el tema de viviendas en Torquís. Está SUTEBA, está el Sindicato de Municipales. Sí, ¿Cómo está eso no eso? fue con infraestructura, Sí, sino con el Ministerio de Batakis, con Bataki, con Silvina Bataki, que es la exacto, ministra del sí. Instituto de la Vivienda, que es un ministerio ahora. Ahora es ministerio. Ahora es ministerio. Y bueno, sí, por suerte, bueno, fuimos primero con SUTEBA, que habíamos. El año pasado se frustró porque al no tener mayoría en el Consejo Deliberante, No el Consejo pudieron. decidió no cederle tierra a SUTEBA, una manzana que queríamos Es una ceder, manzana. se cayó el proyecto. Este año tengo mayoría en el Consejo, está la decisión política de ceder las tierras, pero en este momento, hasta después de junio, julio, que se pague aguinaldo, que es la fecha límite que puso Axel para saber cómo se llega hasta después del aguinaldo, Claro.
Recién ahí se va a saber si se hacen obras nuevas. Sí, me confirmó Bataki que las 32 viviendas, calculamos que para diciembre estas 32 viviendas de Torque van a estar terminadas, vienen a buen ritmo, y sí me confirmaron que en el término de este mes nos van a pagar el anticipo financiero de las 38 viviendas. Ayer estuve reunido con la empresa Grupo Marco, que es el que ganó la licitación, le van a pagar el anticipo de un 10% de financiero, ya actualizado con los UBI nuevos. Bien. Así que es una obra que más tardar dos meses estarían empezando 38 viviendas más. Y eso es una noticia importante, porque en esta situación económica que se vive en el país, hoy tener un gobernador que siga apostando a hacer viviendas sociales, no es un dato menor, y hablando de eso, justamente ya está confirmada la fecha de entrega de las 29 viviendas en Zaldungaray. Todavía no, pero estimamos casi seguro que va a ser el día 26. 26 de este mes. De este mes, sí. Bien, y muy probablemente esté la visita del gobernador. Que venga el gobernador a Zaldungaray. No solo a entregar las viviendas, sino que tenemos la inauguración del domo ambiental acá, donde va a venir gente de medio ambiente. Ajá. Y también la oficializar la erradicación de los sirvientes de Zaldungaray y cierra la ventana. Bien. ¿Cómo va a funcionar eso? Hay mucha gente que lógicamente está preguntándose. Sí. Esto va a funcionar de la siguiente manera. A ver. Todo lo que hoy tenemos como basurero, que existe como basurero donde se prende fuego cada rato, eso se va a erradicar por completo. No va a haber más basurero entre Zaldungaray y Sierra la Ventana. Bien. Todo lo húmedo que se junte tanto en Zaldungaray como en Sierra va a ir a la planta de reciclaje nueva, que estamos muy poco tiempo de inaugurarla. Estimamos un mes, 45 días para que quede terminada en su totalidad. Que está ubicada en Torkins. No. Ahí mismo. Atrás del corralón municipal. Bien. Bueno, esa planta falta hacer ahora una playa donde va a ir todo lo que húmedo que se recaude de Zaldungaray y Sierra va a ir depositado ahí. Sí. Nosotros ya tenemos una batea que habíamos comprado hace bastante. Ministerio de Ambiente de Provincia nos va a proveer de una pala cargadora nueva. Ajá. Que la van a traer justamente el día que vengan a entregar viviendas. Va a venir también Daniela Vilar. Bien. Y a través de Axel Kicillof nos van a conseguir un leasing para comprar el cola de pato que me está faltando para el cola de pato. Es un camión. Ajá. Como el que tenemos en Sierra. Sí. Necesitamos uno para Zaldungaray. ¿Para qué? Para que me prensen la basura y reduzcan el volumen y logremos traer la mayor cantidad posible con la batea y no tengamos que hacer más viajes. Bien. Eso se va a reducir, va a ir una planta de cemento que vamos a hacer y o diariamente o día por medio, vamos a ver qué claro, de acuerdo al volumen que... La batea tiene 28 toneladas. Claro, así que hay que ver. En circunstancias normales debería... Sí, no sé cuánto es el quilaje diario. Los cálculos que hacían en algún momento era que un fin de semana, por ejemplo, de turismo completo en Sierra eran aproximadamente 20-22 toneladas diarias. Por eso, estamos hablando de un fin de semana largo. Por eso mismo. Diario, capaz que estamos hablando de 7 toneladas. Claro, exacto. 8. Bueno, tranquilamente se puede hacer un viaje de día por medio. Depositarlo en Torkin, que va a ser el lugar donde se va a tener el destino final. Y seguir trabajando, porque eso me lo dijo Daniela Vilar. Muy probablemente tengamos buenas noticias con el proyecto original que teníamos de regionalización de los basureros. Ah, se vuelve a... Ese proyecto estaba en Nación, está terminado, listo para ejecutar y muy probablemente que la financiación se la pidan de provincia a Nación a través del BID y nos financien ese proyecto. El proyecto de original. Pero no quiero esperar más los tiempos porque apremian, sobre todo a la localidad de Zaldungaray, cuando se prende fuego, viento predominante es norte siempre, claro, en esta zona, sí, se le va el humo a la localidad de Zaldungaray, o viceversa cuando es sur. Sí. No es la ubicación de nuestro basurero de Torkin, que si bien está a cielo abierto, pero si en caso de que se prenda fuego, los vientos predominantes acá son norte y sur, y nunca es oeste, por lo general siempre son esos vientos. Si bien contamina un basurero prendido fuego, pero no viene a la planta urbana, que es por esa sencilla razón, mucha gente de Torkin ni habla de los basureros a cielo abierto. Claro. Esa es la realidad. Pero bueno. ¿Cómo queda el tema de la bolsa verde, del reciclaje de basura? Bueno, eso va a ser como lo estamos haciendo en Torkin. Nosotros estamos levantando bolsa verde dos veces por semana en Torkin.
todo lo que es plástico, que uh-huh. eso va a ir a la planta de reciclaje. Perfecto. Eso va a seguir funcionando. ¿La de Saldungaray va a quedar o no, se centraliza todo detrás del corralón? Exactamente. Bien. Estamos preparando una combi ya para trasladar todos los días al personal de Saldungaray a la planta. Uh-huh. Vamos a ver una combi especial para que los empleados sean trasladados en combi. Trabajan en la separación. En la separación. Bien. Y bueno, y lo que te pedía vos ya la otra vez para declarar la zona insalubre. Insalubre el trabajo, claro. El laburo que hacen realmente, laburo que necesitamos que sea declarado insalubre, por el gran laburo que hacen, ¿no? Exactamente. Ellos como el taller protegido acá y como la otra planta que tenemos en Torquín hacen un laburo que no tiene precio. Bien, bien. Sergio, corremos un poquito. Comisión Asesora Vial, te pusiste el desafío de administrarla al 100, siendo principal responsable, ¿sí? Y teniendo justamente a cargo todo el mantenimiento de los caminos rurales del distrito. Así es, por eso anoche dije ojalá que llueva, pues necesitamos que llueva para que las máquinas empiecen a trabajar. Hoy tenemos 5 máquinas esperando para salir a trabajar. Uh-huh. Y como dije anoche en el programa, soy el único responsable. Si esto fracasa, el único responsable de este fracaso voy a ser yo. Bien. Y asumo la responsabilidad porque prefiero que intentar cambiarlo y tener un resultado bueno a no hacer nada y dejar que las cosas transcurran. Si fracaso, el problema va a ser mío. Y si esto funciona, aparte de un mérito de haber logrado que funcione, es de los empleados, porque realmente el que labura es el empleado. Claro. Lo que nosotros necesitamos es que las cosas se hagan y tener la maquinaria en condiciones. Así que bueno, eso es lo primero que tenemos, son 5 máquinas funcionando ya, más la Fiat Alice, que es una máquina que Vialidad me estaba pidiendo y logré que se quedara acá, la tenemos que terminar de arreglar, hace 3 años que está parada en un taller en creo que Guaite, se va a arreglar y vamos a tener 6 máquinas para trabajar en las distintas zonas, que ya Agustina Peruzzi y Ezequiel Gabela, que van a ser los que van a estar a cargo de la... tiene un nombre ahora que me lo dijo Bruno ayer y ya me lo olvido yo, pero bueno, lo que era Red Vial, tiene otro nombre, bien, director de camino y no sé cómo se llama. Pero bueno, nada, yo creo que tiene que funcionar. Después, ¿Tenés fe? ¿Cuántos kilómetros aproximadamente? 1.600 kilómetros de camino son. 1.600 inmunedita. El año pasado hicieron 900, según el informe de la Comisión Vial que estaba. Uh-huh. 900, o sea que hubo 700 kilómetros que no le pasamos ni un rastrillo. Y pagaron la red vial igual que todos los chacareros. Está bien. Pero bueno, vuelvo a decir, el único responsable es yo. Otro desafío. Bueno, el 17, el miércoles, un nuevo aniversario de la creación del distrito, 141 aniversario. Sí. Nos adelantamos un poquito, por supuesto vamos a estar en la cobertura del acto. Contaros un poquito... El acto va a ser un acto protocolar, sí, porque el sitio está, por suerte, está pronosticado agua, así que no sé si no lo tenemos que terminar haciendo en el teatro. Y el sábado, que va a estar mejor, van a ser todos espectáculos con bandas locales. Bien. Va a hacer el sábado el espectáculo de festejo. Uh-huh. Pero el 17 va a ser un acto protocolar, sencillo. Está pronosticado agua, ojalá llueva y nos vamos al teatro. Claro. Que llueva, no hay ningún problema que llueva. Pero bueno, necesitamos que llueva y si de última se hará en el teatro, palabras alusivas, cosas así. Pero el 20 va a ser el festejo con bandas locales. Bien, bien, perfecto. Bueno, ahí estamos. Una más. Está un poco rompiendo el axioma de que vio que en la política siempre se dice que se trabaja en los años que hay elecciones, pero este año no hay elecciones. ¿Cómo? Y vemos justamente una agenda de gestión importante. Yo siempre lo dije, las elecciones siempre ayudan, porque abren más la billetera. Pero acá, yo llevo 9 años y hemos laburado siempre. Siempre se laburó para cambiar el distrito. Es lo único que me mueve. Yo el otro día hablábamos con compañeros míos del Banco Provincia. Si yo estuviera acá por La Plata, me voy a 3 cuadras de vuelta donde estaba y te puedo asegurar que estaría ganando más que como intendente. Uh-huh. No estoy acá por La Plata, estoy por el Bronce. La verdad, estoy por el Bronce. No me interesa... a todos les interesa el dinero porque tenemos que vivir, tenemos que mantener nuestra familia. Pero si yo estuviera por La Plata, me iría a trabajar donde trabajé 34 años, donde hoy un tesorero del banco cobra mucho más que un intendente. Bueno. Porque no pagan ganancias. O sea que yo donde estoy,
estoy porque quiero ayudar y quiero seguir siendo útil para el distrito. El día que yo ya no pueda ser más útil, me tengo que ir a mi casa y se terminó el asunto. Yo no vivo en la política, ¿entendés? Yo, antes de entrar a la política, tenía un mejor pasar económico del que tengo ahora. Y no me arrepiento, porque como yo siempre dije, a nosotros nadie nos puso un rolón en la cabeza para que nos postuláramos, nos postulamos solo. Y toda la gente que me está acompañando, a nadie le puso un rolón en la cabeza para que se quede al lado mío. Lo hacen porque quieren cambiar el distrito y ven que estamos haciendo cosas para cambiarlo. Y bueno, eso es lo importante. Se está avanzando en el geriátrico de Saldungaray, se está terminando la pileta de Saldungaray, que decía que era una mentira, que la habíamos abandonado. Se está terminando y va a estar para el verano. Se están haciendo obras que no se hicieron nunca. Se solucionó un tema de Atucos, que era que se llovía por todos lados, se logró... El centro de interpretación. El centro de interpretación. Se hizo integralmente todo nuevo, desde instalación eléctrica. Primero solucionar el tema que se llovía. Después se hizo todo el cielo raso nuevo con PC. Se está ayudando a las instituciones. A ver, estamos bancando el transporte, que si bien... La provincia ahora dijeron que nos van a subsidiar de vuelta lo que nos subsidiaron el año pasado, pero siempre vienen atrás con los pagos, mientras tanto que no había fondo educativo. Igual tomé la decisión política de que los chicos a partir de este lunes empezaron a viajar gratis, todos los que vienen viajando de Saldungaray, los de Sierra, los de Villa, en las distintas carreras, no solo la técnica, sino la agraria, el CPT y la de arte, que van a Villa. Yo creo que hay un Estado presente, y yo siempre digo que el Estado, si no está presente, esto es mentira, que el Estado no tiene que estar presente. Fíjate lo que pasa en Buenos Aires con un Estado que dijo que el transporte el otro día, ayer, quedara a la vera de Dios. Porque es cierto lo que pasó. En febrero se les da 250.000 pesos a los empleados del transporte de la UTA, que era una suma fija, que después se iba a seguir discutiendo las paritarias. En marzo se supone que no te puede bajar la suma fija. Claro, ya tienen está que volver a pagar. Claro. Después, si conseguís un poco más, bien, pero al menos los 250 tienen que estar. No se lo pagaron. Bien. El señor presidente estaba paseando en Miami, no sé qué premio fue a recibir, junto con su hermana y con la chica esta que hace imitaciones. Bien. Y acá la gente no tenía ni en qué viajar. El Estado tiene que estar presente y nos está pasando en salud. En salud mucha gente ya de clase media dejó de pagar las prepagas. Claro, ahí hay... Y se nos está provocando un agujero negro en lo que es la salud pública. Porque van todos al hospital, eso es lo que tenemos. Tanto el de Sierra, que es el hospital, como el nuestro. Estamos acaparando y atendiendo todos los casos. Hablaba, con esta la última y te dejo seguir trabajando. Hablábamos recién de Sierra de la Ventana y hace unos días estuviste reunido en vialidad de la provincia. ¿Cómo está? Sabemos que hay un anteproyecto que lo llevaste, que lo presentaste, sobre el tema de la famosa entrada a Sierra. Exacto. La rotonda de donde está, sí, la estación de servicio. Me había olvidado, pero bueno, ese proyecto ahora, contanos de eso. Técnicamente le están dando la forma que tiene que darse, ver si nos sirve la parte esta que hizo el hijo de Tezán, Jano, bueno, ver si técnicamente nos da el espacio como para hacerlo, las cotas de mediciones. Sí. Lo está trabajando Pablo, no me acuerdo el apellido, creo que es Roberano, el técnico de vialidad. Y bueno, ojalá se termine y se pueda hacer. No es una plata imposible de poder hacer. Sí. Pero necesitamos hacerlo porque mostramos lo que pasó el fin de semana largo, era un desastre, claro, el tránsito, claro, en Sierra. Claro, sí, sí. Y necesitamos, hubo dos vehículos que cayeron en la zanja. Por eso te digo, sí. Necesitamos sí o sí organizar el tránsito. Claro. Ese es el proyecto que me lo... Quique Alessandrini, me acuerdo que me llamó para que pudiéramos intervenirlo, así que bueno, fuimos directamente a Vialidad. Ronnie Cajiano es el director de Vialidad ahora y Julieta quedó como subadministrador, así que están enfocados en el tema. Lo de la ruta 76, se viene nuevamente un bacheo profundo. Bien. Está el proyecto terminado de lo que es la ruta 33 a la 72. Lo que falta es fuerza en las manos para poder licitarlo. Bien, esa es la realidad. Bien. Pero se viene, bueno, un vacío profundo. Ahí justamente las inversiones privadas también empujan. Sí, hemos visto que hay un desarrollo empresario fuerte sobre el valle, ¿no?, de San Andrés de la Sierra.
Yo creo que, bueno, la inversión que ha hecho Diego Peña es importantísima. Uh-huh. Y también ahora el viñedo nuevo que se está haciendo en lo que era la chanchería de Olson, que es de Rueda, donde también claro, están viñedo. Invirtiendo uh-huh. mucho. Y bueno, nada, son todas inversiones que están dando fuente de trabajo y están jerarquizando el distrito. Claro, claro, le están dando otro nivel. Otro perfil económico, exacto. Otro perfil de turismo uh-huh. que puede venir, pero también tenemos que mejorar, y es cierto, y la gente tiene razón, la Ruta 76 no las da vías, más. La no vía da de más, acceso. Y lo sabemos todo, no voy a descubrir nada. Exacto. Pero bueno, la situación económica hoy del país, no sé si está como para hacer una ruta de 50 y pico kilómetros, de la 73 sí. de la 33 a la 72, sí. son 55 kilómetros. Claro. No es poca cosa, pero bueno, por lo menos está en la carpeta del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien, gracias, intendente, por estos minutos. Bueno, como se nos favor. Viene la noche, por supuesto. Nosotros volvemos en un ratito desde Ciudad Cabecera. Muchísimas gracias por estar, a todos los visitantes de la página. Bueno, que listo, gracias a vos. Sí, el Club Ventana, ¿vos estás en el Club Ventana? Sí.